Muy buenas noches. El tema de los feminicidios, bueno, son causas que vienen arrastrando de una formación que han tenido algunas personas desde la niñez. Quizá han podido vivir dentro de un hogar lleno de violencia, maltrato. Es así que ellos vienen con esos caracteres y que posteriores a ello, bueno, van demostrando con esto del feminicidio pensando que es algo normal. Pienso que es algo muy complicado para nuestro país, ya que hay mucha inseguridad para las mujeres. Por ejemplo, se ve casos de secuestros, violaciones y todo eso para las jóvenes de colegio. Yo pienso que debería haber más seguridad de parte del gobierno. Bueno, es lamentable, ¿no?, que está incrementándose estos casos y deberíamos luchar frente a esto, porque no puede morir una mujer en brazos de una persona que supuestamente la ama, la quiere. Buenas noches. Mire, la verdad que, como decía, nadie tiene derecho a quitar una vida. No estoy de acuerdo, pese a que haya hecho. Esta mañana vi una entrevista de un presidente del PDC, realmente me quedé sorprendida y dije, ¿qué tipo de persona como quién nos va a querer gobernar? Bueno, está mal, ¿no? Y yo creo que con las nuevas leyes, yo creo que eso tiene que cesar sí o sí. Y la verdad es una pena lo que pasa en nuestro país.